Guys, what is up? Aquí estoy yo con un nuevo video. Ya saben, muchachas, la rutina de siempre. Witch Hazel para limpiar la cara. La verdad no sé qué lo quiero hacerme hoy, pero vamos a ver qué nos inspira. Y como siempre, limpiar la carita, porque si no la limpias, te vas a salir granotes. Y nadie quiere granos. De ahí continuamos con nuestro toner para refrescar lo que los echamos. Y huele bien riquísimo. Es rose water, so. Amén. Y ya se me borró, pero... Ay, ustedes ya han visto mis videos, o ahí lo van a ver. Hoy no voy a salir, so me voy a poner el Bright Eye Now Serum para mis ojeras. Porque la verdad están súper feas. Y la verdad, yo creo que para mañana me tengo que ver así, guys. Ay, no, qué horrible. Qué horrible, qué oso, qué horrible. Alright. Hyaluronic Acid sería el siguiente. Y eso igual, guys. No es necesario mucho, poquito solamente. Pero sí, echártelo toda la cara. Después que hemos terminado con nuestro serum, vamos con el oat milk cream. Ya que hemos terminado con nuestra crema facial, vamos con el pomade de Anastasia para las cejas. Igual yo ya les comenté que ya me hice mis cejas a long time ago con Gustavo, pero me gusta rellenar un poco simplemente por el hecho que hay partes que sí se me ven todavía como que hacen falta pelitos. So voy y la relleno un poquito, no tanto, solamente es para que, you know, no se vea como sin pelos. Después de nuestras cejas, vamos con nuestro foundation y tratamos de marcar para que no se vea como Frida Kahlo. Y así quedan las cejas. So, después continuamos con el eyeshadow, pero la verdad no sé. Ahorita vemos. Vamos a empezar con este palette de James Charles. Y obviamente, muchachas, ya saben la rutina, que tenemos que agarrar el blanco. Y así tiene que quedar, guys. Bueno, más, un poquito más, pero... Ustedes ya agarren el concepto. Yo creo que ya vieron mis videos para darse cuenta que uso un chingo de blanco acá. Pero es para agarrar el color, para que el colorcito esté. ¿Y qué tal mis brochas, guys? Yo sigo enamorada de mis brochitas. Vamos con el palette y vamos a agarrar el Punch Me y lo vamos a poner en esta parte. Y lo ponemos aquí. Toda esta parte sabe como cafecito. Igual en el mismo ojo. En el otro ojo, digo. Y así va a quedar. Regresamos con esta brocha. Agarramos el color Flashback. El blanco. Y de nuevo tratamos de sacar ese color de nuevo que se desapareció. Vamos a tratar de poner ese color así. Ya que hayamos terminado de poner el blanco, vamos a agarrar el color Cold Jeans y lo vamos a poner en esta parte del ojo. So aquí así, solamente en esa parte, y aquí igual. Ahora, si ustedes gustan, vamos a continuar con ese mismo color y lo vamos a
empujar para encima. So, es fulminar al, arriba. Así. El otro ojo igual. La misma paleta, vamos a ir con el color Mary, que está aquí. La misma brocha. Y de nuevo aquí. Solamente esta parte. Así. Igual acá. Y así queda. Ahora sí, seguimos con mi parte favorita. Con tu foundation, vamos y hacer la cortada. Y ya les enseñé cómo. Así. Y el otro ojo igual. Y así rellenamos. Con esta brocha vamos a ir con el blanco de nuevo. Y vamos a tratar de poner el blanco en el cup crease. Porque vamos a usar un color claro. Y si está así de oscuro no va a agarrar el color. El chiste es que el color agarre. So, así. Ahorita van a ver qué color vamos a usar. Pero el chiste es que el color tiene que agarrar. Si no agarra el color, el look se va a ver muy feo. Usando el James Palette, vamos a agarrar el color B y lo vamos a mezclar con este color 518. So, vamos a agarrar el amarillo primero y lo vamos a poner acá, en esta parte. Así. Igual acá. Que arreglar un poquito, pues arreglamos, pero el chiste es solamente tener el color B acá, aquí enfrente. Así, con el segundo color que les comenté, 518, nos ponemos ese color acá atrás. Si quieres difuminar, agarra una brocha de este tamaño, esta, y ya algo más difuminar. Y guys, de mi Carlo Pop, vamos a agarrar este color. I'm so nervous, because no me gusta mucho el glitter. Tengo un poco de nervios. Creo que en este aspecto voy a tener que usar la pega. Usando pega de eyeshadow, digo, usando pega de eyelashes, vamos a hacer así para que agarre el brillo. Okay. Okay, ya teniendo la pega, vamos a empezar a pegar. Ese proceso es bien macizo, tenga mucha paciencia. Y así quedó, guys.
Y a ver qué nos inventamos con el delineador. Tengo miedo. Seguimos con las pestañas. Ok, ya están las pestañas, hoy continuamos con el foundation. Este look, y una cosa que les quiero decir es que apenas me acaba de mandar unas personitas un mensaje privado diciendo que están usando mis imágenes para su programa de rebaja. No voy a mencionar nombres, no voy a decir quién o qué compañía es, pero están usando mis videos, están usando mis fotos para decir que gracias a sus productos yo rebajé. Y la verdad, yo lo voy a decir hoy, ahorita, hoy mismo. Y todas las personas que les vengan a decir, oh no, ella no. Si yo rebajé, fue porque dejé todas las carnes, dejé de comer todo tipo de cosas que contiene huevo, queso, dairy, todo lo que es dairy. Yo tuve que cambiar mi estilo de vida para yo llegar a mi meta. Porque yo traté todas esas clases de medicinas, dietas, y no me ayudaron. Ni el keto, ni el Mediterranean, nada me ayudó. So, les quiero decir, por favor, que si ven a alguien usar mis imágenes o mis videos, por favor, repórtelo. Porque yo no sé, ni esas compañías, no me pagaron para usar sus productos. Entonces, yo lo estoy diciendo hoy en día, que para yo rebajar, tuve que volver vegana. And that's it. No otros productos, no diet pills, no. No. Es cambio de vida, un lifestyle. So please guys, stay tuned. Keep me posted. Y por favor, si ven algo, por favor, repórtelo. Thank you guys. Los quiero mucho. And you guys, a lot of you might say, pero ¿por qué te molesta que usen tus fotos o tus imágenes o tus videos? It's not that, you guys. They're making money, they're making profits, they're making false advertisement. For me to get where I am right now, I had to struggle. When I say I struggle, I struggle. I had to drop so many things that I enjoy eating. I had to do so many changes in my life in order for me to get here. I'm not where I'm at right now, but it does hurt me. It irks me because at the end of the day, they're getting credit for something that they didn't even do for me. I did it because I wanted to, because I wanted to lose weight to gain health. At the end of the day, that's what it is. And that's what gets me mad. It gets me upset that people are getting credit for something that they didn't even do for me. I did it. I made the change. I said, Diana, no mas. You have to change the way you eat. And this is where I'm at right now. And that's why it hurts me, because it took me a long time to get here. That's why